hola, John. Con el viento me cayó tierra en los ojos y estaba descansando la vista. ¿Todo marcha bien? Sí, reunimos el ganado y pasaremos la noche aquí. Oye, ¿por qué no vas a tomar un poco de café? Yo vigilaré un rato. Es mi turno para vigilar, Joe. Yo puedo hacer mi trabajo. Claro. Hasta luego, Dan. El viento puede provocar un fuego y espantar el ganado, y tomó una semana reunirlo. Yo evito que vuele alguna chispa. No los contratamos para beber su whisky aquí. Tienen que vigilar el ganado. Pero de vez en cuando un whisky no nos viene mal con el frío. Se les advirtió que no trajeran licor, ¿lo recuerdan? Mm-hmm. Lo saben, y no es la primera vez que desobedecen las órdenes. Han trabajado un par de semanas. Ahí está la paga, pueden irse. Así nomás, ¿eh? Busquen sus cosas y lárguense, ¿eh? Si les doy una hora. ¿Oíste, Temple? Nos despide. Le oí. No me gusta. Despide como a infelices y no lo permitiré. ¿Qué crees que debemos hacer con él? ¿Le enseñamos mejores modales? Están borrachos y se sienten muy valientes ahora. No es que esté borracho. Nadie me trata así. ¡Levántalo! ¡Quieto! Doy 10 segundos para largarse. Si no lo hacen, a los 11 segundos morirán ambos. Gracias, Dan. Te debo esta. No, Joe, no me debes nada por ello. Hubieras hecho lo mismo por mí. Joe, ¿es que no puede sujetarlo? Lo he hecho varias veces, pensé que había aprendido su lección. ¿Por qué no me susurras unas palabritas dulces como lo haces con todas las chicas? ¿Por qué no lo haces tú? Se parece más a las chicas con quienes bailas en la cantina. ¡Quieto! Si quieres, yo puedo sujetarlo mientras tú lo marcas. Y creo que me basto yo solo, Hoss. Son 50 años haciéndolo. Bien.
Ese es el último por marcar. Has hecho un buen trabajo. Aún no he terminado. Estoy muy orgulloso del modo como lo has hecho. Gracias. Es la primera vez que me encargo y quise lucirme. Luego quiero hablar contigo sobre algo. Sí, yo, cuando tú digas. Mirada, ¿te das cuenta cómo las maneja? Siento. Fue quien me enseñó a mí, a tu edad más o menos. Lleva muchos años en ello. Deja que yo lo sujete, Dan. No necesito que me ayudes. ¡Quítate! ¡No! Oz, no hay nada. ¿Te quemó mucho? No, solo el filo del hierro me quemó. Arde un poco. ¿Te fijas, idiota? ¿Ya ves lo que hiciste? Que yo lo hice. Escúchame, viejo. No hay que discutir. Luke, ve a trabajar. Anda. Lo siento mucho, Ben. No hubiera pasado si ese jovencito no fuera tan entrometido. Oh, es solo un accidente sin importancia. Pues vamos a la casa, hay que curarte eso. Eso es todo, después de almorzar podemos seguir. Él ya no puede trabajar. No es solo lo que pasó ahora y tú lo sabes. Ya viste cómo él reaccionó. Dan Toliver era el vaquero más popular en este rancho, pero ahora no se lleva bien con los demás. Oye, papá, hace varios meses que observo a Dan. Está cansado, reacciona lentamente a todo. El otro día el ganado se asustó. Te aseguro que faltó muy poco para que lo pisoteara las veces. Te salvó de los tipos aquellos a tiempo, ¿no es cierto? Es cierto que me salvó de una paliza peor y no voy a olvidarlo. No debes despedirlo. Yo lo comprendo bien y no pido eso. Solo quiero que le busques un trabajo más simple. Hay mucho que hacer en el rancho. Jordan Toliver es un vaquero, no un simple ayudante. Siempre fue un buen vaquero. Papá, yo estoy a cargo de la venta de ese ganado. Quiero que todo se haga bien y el único modo de lograrlo es llevando a los mejores vaqueros que tenemos. Lo comprendo, hijo. ¿Viste lo que hizo hoy? José se quemó en el brazo solo porque Dan no aceptó que le ayudáramos. La próxima vez podría costarle la vida a él o a otro de los muchachos. Yo quiero evitar una muerte, al menos en nuestro rancho. Él ha estado conmigo durante 50 años. Siempre fue un hombre leal. Ustedes no habían nacido. Te diré que yo sentía más tranquilidad teniendo a mi lado a Dan. Con el tiempo llega el momento de ceder el puesto. Hay que aceptar eso. Lo digo por el bien de él. Que has dejado el coche flamante, Dos. ¿No será que piensas ir a pasear en él con Sarah Johnson? A lo mejor. Es posible que se me ocurra invitarla a Dan. Luke no debió entrometerse esta tarde como lo hizo. Yo hubiera dominado fácilmente aquella res. Sí, no lo dudo. Dos, por favor, ten cuidado con la quemadura. No se te vaya a infectar. Tendré cuidado, no te preocupes. ¡Ya! ¡Ya! Yo abriré. Hola, Dan. Pasa, pasa. ¿Cómo estás, Dan?
Espero no haber interrumpido tu diversión del sábado por la noche. No, no. Yo pienso ir más tarde al pueblo. Bueno, yo puedo esperar. No, Ben. Todo estará igual dentro de una hora. Sí, pasa. ¿Cómo estás, Joe? Hola, Dan. ¿Lo de siempre? Sí, pero no llenes la copa. Cuando bebo mucho me siento mal al otro día. Sí, sé muy bien lo que se siente. Entonces, por tiempos ya idos y por la amistad. Gracias. Bueno, dime, ¿de qué querías hablarme, Ben? Dan, siempre fuiste un buen amigo durante muchos años. Han pasado tantos que es mejor no contarlos, ¿eh? Ya lo creo. Tú y yo hemos luchado juntos toda una vida. Son muchos años. Sí, 50 años. El tiempo vuela. Y poco a poco empezamos a sentir el peso de los años. No te ocurre nada. Estás bien, ¿eh? Tu salud... Oh, no, 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 no. No, no, no. Dan, yo... No es eso. Estaba pensando el otro día... Los jóvenes se van del rancho para llevar el ganado y a veces yo no puedo encargarme solo de todo lo que hay que hacer aquí. Y pensaba que tal vez podría conseguir que tú, que lo salgas con los muchachos y me ayudes a mí. ¿Acaso pides que me convierta en un ayudante? Pues... Sí, Dan, tú sabes que aquí hay mucho que hacer. Por ejemplo, nuestro establo ya debe repararse. ¿Y después de eso? Bueno, en el rancho siempre hay trabajo. No va a faltar algo que hacer. Ya entiendo. Luego debo arreglar ventanas, barrer los usos del establo. Soy vaquero y nada más. Yo trabajo con el ganado. Siempre lo he hecho. ¿A dónde vas a llegar, eh? Habla con claridad. No me vengas con rodeos y sé franco, Siéntate, Dan. Estoy bien así. Termina y dime con franqueza lo que sea. Bueno, Dan. Sabemos el tiempo que trabajaste conmigo como vaquero. Ya no puedes continuar de vaquero, aunque yo quiera. Estoy viejo, ¿no es eso? ¿No es eso, Ben? Estoy viejo. Lo que trato de hacerte comprender es que ese es un trabajo para jóvenes, que después de tantos años tienes derecho a descansar más. Eso es lo único que yo sé hacer. Y no tengo ninguna intención de dejar de hacerlo. Recogeré mis cosas y saldré mañana. No te molestaré. Dan, tú eres el hombre más terco y más obstinado que hay. Ese modo de ser tuyo siempre te trajo problemas. ¿Por qué? Soy como soy y tú no tienes derecho a decirme que cambie mi carácter o mi vida. No seas testarudo y escucha. No te vayas. No voy a dejar que lo hagas. Hazme caso a mí, Dan. ¿Es que tú haces caso de lo que yo te digo? No te vayas así. No debes ser tan impulsivo. Ayúdame a convencerte para que te quedes. Bien. Te daré entonces tu paga por un año. El sueldo de 28 días, Ben. Solo me debes eso. Nada más. Dan. Quiero que sepas que yo hablé con él para decidirlo y fue por tu bien. ¿Con qué es tu decisión, eh? Fui yo. Tú nunca podrías juzgarme a mí, chiquillo. Eres muy ignorante. Te has equivocado respecto a mí. Aún le gano a cualquier joven inexperto. Son simples mocosos con ínfulas de saberlo bien todo. Dan, solo quise ayudar. Ténganme mi sueldo listo mañana. ¿Lo oyen? Tan solo mi sueldo. Hola, Tolliver. ¿Te estás divirtiendo? La otra noche me hiciste quedar como un tonto. Tuve que irme como los cobardes. Nos agarró de sorpresa, Sam. Y nos apuntaba con un rifle que no tiene ahora. Si quieren pelea, yo no me hago de rogar. Pero si lo hacen, tendrán que matarme.
De lo contrario, los mataré yo. Oh, tranquilízate, Dan, no hay que enojarse tanto. Supongo que tú y Joe Cartwright serán íntimos ahora, Pues lo supones mal. No soy más íntimo de Joe Cartwright que lo eres tú. ¿Por qué no nos sentamos juntos? Temper y yo pagaremos lo que vale esa botella de whisky. Yo tomo solo con los amigos y no veo que haya ninguno aquí esta noche. Oye, Sam, ¿cómo dejas que el viejo ese te hable y te trate como si tú fueras un infeliz? Tú nunca has sido así. Ese viejo se le ve a la legua que está furioso. Creo que está furioso con los Cartwright. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? No lo sé. Aún. ¿Flynn? ¿Jim Flynn? Hola, Dave. ¿Cómo estás? Han pasado muchos años desde la última vez que te vi. Han pasado más de 16 años. Siéntate, te invito a un whisky. La última vez que trabajamos juntos, llevamos ganado al rancho Big Red, ¿eh? Sí, también estaba Morgan. Jamás olvido aquella noche en que una culebra te mordió. Aún lo recuerdas. No he visto otra persona con pulmones así para gritar. Y cuando el grupo de apaches renegados dispararon sus flechas, una flecha de ellos te alcanzó a ti, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Con eso de la flecha tú nunca volviste a montar igual, sino de lado. Todavía me molestas. ¿Qué haces en Virginia City? Oh, yo solo estoy de paso aquí. ¿No estás trabajando con ganado aún? Oh, no. Yo dejé ese trabajo hace un tiempo. Fuiste un vaquero siempre, Jim. Uno de los mejores que conocí. Oye, ¿por qué motivo estás en una cantina y aceptas hacer algo así? Si quiero comer, debo hacerlo. Es así de sencillo. tú. Te pago para que limpies bien todo y no para molestar a los clientes. Gracias por el whisky. A ver si nos reunimos para recordar viejos tiempos. Sí, claro. Cuando quieras, Jim. Toma, es para ti, Jim. Gracias, Dan. Soy yo, Beth. Dan Tolliver. ¡Oh, Dan! ¡Dan, cuánto me alegra verte! ¡Qué milagro te trae por mi casa! Yo pasaba por aquí. Vi la luz encendida. Espero no molestar, Me hubiera molestado que pasara sin entrar. Pasa adelante, Dan, y siéntate un rato. ¿Estás segura de que no te estoy interrumpiendo? Oh, no. Ya estaba terminando de recoger. Es algo tarde para estar haciendo pasteles, ¿no? Es un encargo urgente para la fiesta de mañana de la señora Grant. Tengo que aceptar todos los encargos que se presenten, no importa la hora que sean. ¿Estás en mala situación, Beth? No, siempre marcha todo bien, pero no importa eso. Ven, te serviré café y pastel de manzana, ¿eh? ¿Te hace falta algún dinero? No, tengo suficiente, Dan. El pastel de manzana es tu predilecto, ¿eh? ¿Qué? Oh, sí. Estaba recordando otros sábados ya pasados, ¿eh? Aquellas fiestas, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Nos divertíamos tanto en los bailes aquellos. Esas eran fiestas. Ya lo creo. Si recuerdo bien, tú nunca te quedabas hasta el final, ¿eh? Claro que me quedaba.
En esto te equivocas, Dan. Cuando llegabas eras todo un caballero de modales muy finos y muy cortés. Luego te ibas con los otros a beber y después venías alborotando a bailar con las muchachas bonitas, ¿no es cierto? Tú eras la más guapa de todas las jóvenes que conocí. Jamás te molestó ver que yo me riera y me divirtiera bailando con otros. Yo no diría que les fuera tan bien a esos otros, ¿eh? Sí, lo arreglabas todo con una pelea, eso es cierto. Tus trajes siempre estaban llenos de remiendo. Los recuerdo como si los viera. Sí, cuando peleaba tenía que hacerlos arreglar, ¿recuerdas? Las chicas estaban siempre furiosas contigo. ¿Por qué? ¿No les gustaba que yo las sacara a bailar? Oh, sí, eras el mejor bailarín de la región, pero peleando tú eras fatal. Siempre era el otro el que regresaba de nuevo al baile. Y nunca aprendí la lección, ¿eh? Eres una gran mujer, Beth Riley. Tom tuvo mucha suerte casarse contigo. Yo no tuve suerte como Tom. Hubiera querido ser yo. Tuviste la ocasión, Dan. ¿No la quisiste aprovechar? Tengo que marcharme ya, Beth. Aguarda, ¿no has tomado tu café con el pastel? En otra ocasión. Gracias por todo, Beth. Dan, si te ocurre algo que te moleste, a veces es necesario charlar con los amigos. Si quieres hacerlo, no dudes en venir. Eres una gran mujer, Beth. Tienes tus problemas y aún así quieres ayudar a otros, cuando debería ser todo lo contrario. Buenas noches, Beth. Adelante. Hola, Dan. ¿Dónde está tu padre? Unos cuantos terneros se perdieron anoche y él se fue con Jos a buscarlos. Preparo la lista de lo que me hace falta aún. Yo vine por mi sueldo. Sí. ¿Ya conseguiste algún trabajo? Será fácil conseguir el que quiero. Si es que te puedo ayudar. Sí, puedes. Cuenta mi paga, Joe. Oye, Dan, papá insiste en darte un año de paga. Solo quiero mi sueldo. Quiero que oigas algo antes de que me vaya de aquí. Y debes recordarlo bien. Yo no fui viejo al nacer. Eso va ocurriendo con los años. No eres ninguna excepción. Tú también te harás viejo y... verás entonces cómo se siente uno. Cuando ocurra, verás que no es sencillo reconocerlo. Abierta. ¿A qué vienen? Oímos decir en el pueblo lo que te pasó con los Cartwright. ¿Y qué? Pues que estamos igual. A Temple y a mí nos despidieron y yo pensé que querrías charlar. Es verdad. Vengo con una botella de whisky. No pierdan tiempo, oyen. Tengo suficiente whisky aquí. Lárguense los dos. Tal vez no seamos aún tus amigos.
Pero podríamos serlo, ¿no crees? Oye, por lo visto, ya no le sirves más a ellos. Se volvió viejo el esclavo, ¿eh? ¿Qué ganaste durante tantos años? Solo una montura y tal vez unos cuantos pesos. Durarán hasta que yo trabaje en algún otro rancho. Ni lo sueñes. ¿No ves que los demás oirán que te despidieron y las razones para ello? No conseguirás trabajo ni cuidando terneros recién nacidos. Y terminarás barriendo los establos. No me vas a decir que es un buen futuro ese. Lárguense de aquí. Sí, nos iremos ya. Pero podría decirte cómo ganar dinero y mucho, lo suficiente para el resto de tu vida. ¿Crees que vale la pena escuchar? Te aseguro que será fácil. Esta noche Joe y Hoss estarán fuera vigilando el ganado como siempre. Ben Cartwright estará solo en la casa. Sí, el dinero está en la caja fuerte y él estará solo. Y allí guarda la paga de los vaqueros, que son jóvenes aún, ¿eh? Todo está en la caja fuerte. Si nos viera Cartwright nos dispararía, de eso estoy seguro. Pero tú podrías entrar por la puerta del frente. Él jamás te dispararía a ti. ¿Por qué piensan que si yo voy él no disparará? ¿50 años de amistad? No. Han escogido mal al cómplice, no participaré en algo así. He hecho algunas cosas de las que no me siento orgulloso, pero nunca le he robado a nadie. Y no pienso empezar ahora robándole a alguien que es mi amigo. ¿De veras que aún crees amigos a los Cartwright? Fueron ellos los que te echaron. Solo porque eres viejo dicen que no sirves y luego te echan para que no molestes. Te explotan y luego se deshacen de ti. ¿Te llamas tú amigos a hombres como los Cartwright? Bien, si logro entrar en la casa, no por eso él va a darme el dinero que guarda. No tendrá alternativa en cuanto a eso. Te lo dará porque salvará así la vida de Joe. Cierra la boca, Temple. Ben Cartwright no es necio. Él es un hombre rico y no arriesgará su vida por dinero. Te lo dará sin resistir. No se usarán armas, te prometo eso. ¿Qué contestas? La ocasión la pintan calva. Saca el revólver y dáselo a él con cuidado. Eso es. Temple va a ir delante de ti. Tú le seguirás en la carreta y yo iré detrás. Ya, vamos.
¿Quién es? Dan Tolliver, ven. Dan, pedazo de ingrato. ¿Cuánto me alegra verte? Pasa. Vamos, pasa. No te quedes ahí parado. Nosotros usualmente no echamos el cerrojo, pero hoy lo hice porque guardo la paga de los peones dentro de la caja. Espero a mi hijo, Joe. Él salió temprano a comprar varias cosas. Hace mucho que se fue de aquí. Supongo que estará con Hoss y el ganado. ¿Te sirvo café, Dan? ¿No tomas un café conmigo? No. Bueno, yo espero que el que hayas vuelto quiere decir que te vas a quedar, que vuelves otra vez con nosotros. No. No entiendo. Joe no fue a donde supones tú. Si quieres ver a Joe, de nuevo abre la caja fuerte y dame todo el dinero que hay. ¿Estás bromeando, Dan? Tenemos a tu hijo, Ben. Mis compañeros y yo. No le hemos hecho daño. Soltaremos a Joe en cuanto yo lleve el dinero que me darás. Esto es un mal chiste tuyo. No estoy bromeando, Ben. Lo tenemos. ¿Qué te ha pasado, Dan? ¿Por qué? Tú bien lo dijiste, Ben. Me he vuelto viejo y lucho por una vejez feliz, ¿oyes? Son 50 años trabajando y de pronto tú me despides por viejo. Yo no tengo nada, Ben. No es bueno un futuro así para un triste viejo. No quiero ser peón. Es que no sirvo para peón. No quiero terminar así. Ya has oído. ¡Abre esa caja fuerte! Pon el dinero ahí. Cuando yo salga, no trates de seguirme. Solo ocasionarás problemas. Lo has podido pedirlo. Este dinero, lo que fuera. Y yo te lo hubiera dado con mucho gusto. Limosnas, eso quieres decir, ¿eh? Si al amanecer viene mi hijo, no sabrá nadie lo que pasó aquí. Solo te deseo un futuro tranquilo. Pero si mi hijo regresa malherido, yo te perseguiré, Dan. Será imposible que puedas esconderte porque yo te buscaré hasta debajo de la tierra. ¿Por qué no llega el viejo? Si no falla nuestros planes, al amanecer estará aquí. ¿Qué quieres decir con eso de que no fallen nuestros planes? ¿Qué puede fallar? Tranquilízate, Temple, que la noche será larga. Según mis cálculos, el viejo regresará con el dinero al amanecer. Cuando por fin tengamos ese dinero, ¿qué piensas hacer con tu parte? Gastarla. ¿Y yo? Iremos a San Francisco, ¿eh? Voy a hospedarme en uno de esos hoteles lujosos que hay allí. Y luego me compraré trajes bien finos como los que llevan los hombres elegantes de allá.
Y entonces bailaré y besaré a cuanta muchacha linda yo vea en la ciudad. Dile de una vez el nombre del hotel e incluso el número del cuarto. No importa que sepa dónde voy, al fin y al cabo, ¿qué pasaría? Los muertos no hablan. Dan. Dan, ¿qué te pasa? ¿Puedo entrar? Quiero hablar contigo. Por supuesto, entra. Discúlpame por despertarte, pero tengo poco tiempo. ¿Qué te ocurre? ¿Puedo ayudarte en algo, Dan? No, no pasa nada. Dejaré el pueblo y antes quise. Creo que ya no te veré más, ya que no regresaré. ¿A dónde vas y por qué te vas de Virginia City así de repente? De veras no lo sé, pero hay algo que... ¿qué debo hacer todavía? Y decidí venir. Quería darte esto. ¿De dónde salieron esos billetes? Eso no importa mucho. Yo he venido aquí por eso. Recíbelo, es todo tuyo. Dan nunca aceptaría dinero. ¿Por qué no? Porque ese dinero no es mío. Di, ¿te pertenece ese dinero? Claro. Es dinero mío, tal vez no como piensas, pero es todo mío. Es el precio de 50 años de trabajo. Lo he ganado. Cada billete que ves ahí. Y tú debes disfrutar del esfuerzo mío. ¿Pero por qué? Porque no me gusta que trabajes todo el tiempo ni que seas pobre. No van a explotarte. Tú vivirás bien en este pueblo sin pasar frío ni necesidad. ¿Qué has hecho? No lo hice por mí, sino por ayudarte a ti. Lo juro, Beth. No, tú estás confundido. ¿Aliviaría tu remordimiento si yo usara el dinero? ¿No ves que no olvidarías fácilmente una acción así? Yo sé bien que no podrías. No puedo aceptar este dinero. Yo gano lo suficiente para vivir. Lo gano trabajando y me satisface eso. Así fuiste tú, ¿lo recuerdas? Beth, ellos me echaron. Dicen que no sirven los viejos, que necesitan hombres jóvenes. Los años nos hacen viejos, pero el dinero honrado no nos falta. Cita, no importa lo que hagas. El trabajo no es afrenta. Siento orgullo al pensar que puedo ganar mi sustento. No es afrenta, ¿eh? Eso cree Jim Flynn y limpia donde escupen otros. Dan. Pediré a Dios que mis plegarias iluminen tus ideas. Despierta. Ya amaneció. Y ese viejo demora demasiado. ¿Crees que falló el plan? Le preguntaré cuando llegue. ¿Está atado? Tú, inclínate para poder verte las manos. ¿Qué esperas?
¡Es el viejo San! ¡Regresó! Ya sabes lo que vas a hacer, ¿eh? Estoy deseando hacerlo. ¿Y tenía el dinero? Aquí lo tienes, San. Mira cuánto dinero. Y es nuestro, todo nuestro. ¿Te aseguraste de que no te siguieran? No, nadie me siguió. ¿Te fijas qué fácil fue? Fácil, claro, para ustedes. Con tu cooperación salió bien. A los amigos se les roba con suma facilidad. Oye, ¿qué vas a hacer con él? Soltarlo para que se vaya a su casa. No vas a hacerlo. Un momento. Eso fue lo que acordamos. Mientras vaya a su rancho, habremos huido. No podrán alcanzarnos. Llevaremos mucha ventaja. De momento no podrán. Pero el mes que viene, o el año que viene... No. No esperes que viva con miedo y huyendo siempre de ellos. Yo no permitiré que lo maten, ¿lo oyen? Es lo que yo supuse. Y de veras lo siento. No va a saber nada de lo que voy a hacerle. Antes de eso, mataré a uno de ustedes. Tú no podrás. No quería que te hirieran. Joe, ¿dónde te hirió? Fue aquí, me hirió en el costado. Pero no es grave. ¿Qué haces? ¿No vas a huir tú? ¿No querías mucho dinero? Pues ahí hay bastante, ¿eh? No, Joe. No quería eso, fui obligado. Tú no tuviste compasión. No te obligué y sabes bien que es así. Tú te metiste en esto. Todas las personas llegan a viejas, no eres tú solo. Todos nos hacemos viejos. La única diferencia es que los demás lo aceptan. Y no viven de ilusiones. Hacen lo que pueden sin avergonzarse. No lo entiendes. Tú no trabajas para papá, pero no te da vergüenza robarle, ¿no? Da pena todo esto. El ser viejo no es delito. Podrías usar tu experiencia enseñando a los que empiezan. Pero tú no haces caso a nadie. Ese dinero es tuyo, llévatelo. Y cómprate otro amigo como mi padre. Aguarda. Te voy a levantar. A casa.
¿Qué te pasa, jovencito? ¿Es que no ves que donde está el caballo es allá? Creo que ya se normalizó. Me alegra que volviera. Sí. Eso es, muchacho. Con calma, sin ponerte nervioso. ¡Oh! ¡Te dije que te tranquilizaras, ¿no? Tú terminas por ser vaquero, aunque deba torcerte el pescuezo, ¿lo oyes? Será un vaquero. ¡Ja,